Bar en sí presenta análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas observando en vivo. La mesa de análisis de los noticieristas, gracias por acompañarnos, amigos. Amigos todos, muchas gracias a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil o en los transportes del servicio público. Muchas gracias a Lucirene Maldonado, que nos entrega micrófonos para entrar a nuestro segmento de opinión. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy, muy buenas noches. A Francisco Arismendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Amigos de Sinaloa, gracias por acompañarnos. Bueno, informarles... Compañeros, como ya lo dialogábamos vía WhatsApp, el día de hoy ha trascendido información, se ha confirmado, de la renuncia de quien fuera titular de COEPRIS. Se trata de Randy Ross Álvarez. Hoy se confirma, vía comunicado del gobierno de Sinaloa, su renuncia al cargo de titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, COEPRIS. El ahora exfuncionario expresó que la renuncia le fue solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, a quien le agradeció la oportunidad de haber colaborado en su administración. Cabe mencionar que fue el pasado 8 de agosto del 2022 cuando Ross Álvarez rindió protesta al cargo antes mencionado en sustitución de Luis Alfonso García Corrales. Luis Alfonso habría sido despedido en su momento tras detectarse que era supuesto infiltrado al partido sinaloense. Bueno, hoy Randy renuncia, luego, por cierto, también de un hecho que públicamente ha causado mucha polémica, luego de la clausura de un restaurante propiedad de la familia Cuen Ojeda o Cuen Díaz en Culiacán, y una manifestación de trabajadores esta mañana también de ese restaurante. En medio de todo esto, esta tarde, por cierto, personal de COEPRIS acudió al restaurante. El dueño del mismo, Héctor Melesio Cuen Díaz, acudió también a COEPRIS a solventar algunas de las que se le marcaron como irregularidades, y al solventarlas se ordenó la reapertura del lugar. Pero horas más tarde, esto me lo informó el propio Héctor Melesio Cuen Díaz vía mensaje, pero horas más tarde trascendió la salida del titular de COEPRIS, quien había ordenado este operativo. Así las cosas, Javier Cabrera, en medio de todo lo que hemos vivido en el tema político en Sinaloa y ahora en el tema de funcionarios. Pareciera que le están echando más gasolina al fuego con esta acción. Allí se interpretó esto como un tipo de venganza política de parte del gobierno del estado. Yo creo que no midieron las consecuencias. Todo mundo sabemos que los restaurantes y el de Mazatlán son propiedad de la familia de Héctor Melesio Cuen, el cual está inmiscuido en un proceso judicial y político con el gobierno del estado y el Congreso del Estado, con todo lo que se ha filtrado sobre informaciones sobre supuesto malversación de fondos de la Universidad Autónoma de Sinaloa en adquisición no solamente de alimentos, sino diversos enseres con proveedores. Bueno, este asunto sí llamó la atención porque salen trabajadores que al final de cuentas fueron los más afectados, aunque se sabe que sí les van a pagar el salario el empresario, o sea, la familia de Héctor Melesio Cuen, con mantas, bastante cuestionando a la actitud del gobierno del estado, a donde le mandan a decir al gobernador del estado que si no abre nuevas fuentes de empleo, que no los esté cerrando. Y efectivamente, los trabajadores, por las medidas que se tenía, la COFEPRIS continuamente hace revisiones, habrá que decirlo, a todas las actividades comerciales, y hemos visto que sí han hecho clausuras, sobre todo algunas clínicas estas de bellezas, algunos negocios que no cumplen con toda la normatividad, y algunos restaurantes también que les habían hecho algún tipo de señalamientos, algunas comidas de tipo de japonesas que también los han sancionado, y que rápidamente solventan las observaciones que le hace esta dependencia estatal, y a los días se abre. Lo que llama la atención es que aquí el titular de la COFEPRIS, Randy Rose, lo destituyen del cargo, aunque él dice que presentó su renuncia. El comunicado que se da a conocer es que le pidieron la renuncia. La pregunta es, ¿él actuó de voto propio como una especie de venganza política o recibió alguna orden? Es obvio que él recibió alguna orden de que hicieran una revisión.
Algunos sienten que se pudo haber excedido en sus facultades, y así lo hace ver la familia de Héctor Melesio Cuen. Bueno, el asunto esto es que le mete más ruido, y sobre todo hoy, bueno, porque también se ha estado divulgando sobre un nuevo juicio, una nueva denuncia que pesa sobre el hijo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, y junto con universitarios también, que hay que recordar que enfrentan juicios en el Poder Judicial del Estado relacionados con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues así las cosas, Milton Rojo, ¿cómo la ves, tu punto de vista? Bueno, en esta parte, lo hemos comentado, sorprendió mucho esta clausura, porque ya se veía como de una manera u otra este pleito ya se iba a otras partes. Entonces ya se iba como a la mesa, como a la cocina, como al restaurante. Entonces así se interpretaba o así se leía. Entonces siempre que hay en un gabinete de cuando hay una confrontación, en los gabinetes donde se toman las decisiones, tal vez algunos de los operadores o de los orquestadores o malinterpretan o le ponen de más o simple y sencillamente cumplen, y al ver el efecto de lo que pasa, pues por una u otra razón tiene que recomponerse la decisión, porque ahorita ya era lo que comentaba Javier, o sea, ya salieron los trabajadores de estas empresas de Casa María, tengo entendido, no sé si era Basebox también, no sé. No, solo Casa María. Ah, solo Casa María. En Culiacán no hubo clausura, la clausura de Basebox fue en Mazatlán, aunque siguieron operando. Sí, claro. Entonces salen estos trabajadores a decir, oigan, así, así y así, entonces tienen que volver a subsanar la situación por la cual se había clausurado, se quitan los sellos, y llama mucho la atención que quitan le piden la renuncia a este muchacho Randy Ross, que hasta donde yo sé el chavo había sido muy profesional, había trabajado muy bien, le entendió muy rápido a la oficina de COEPRIS, y bueno, por alguna situación pasa esto. Y hay, pues siempre hemos hablado nosotros de la teoría de los fusibles, pues para que la estación central no le llegue la sobrecarga, pues hay fusibles que tienes que quitar. Entonces, ¿qué tanto ahorita al fusible de la COEPRIS lo tuvieron que quitar para que algo no salió como se esperaba, o el efecto, o tal vez hubo una situación en la cual la orden no salió como se esperaba y pasó esto? Entonces, en función de una cosa o de otra, es como vamos a ir viendo cómo también ya estamos llegando al segundo informe de gobierno del gobernador, y qué tantos del gabinete entienden y juegan la víbora de la mar. O sea, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. ¿Cuáles se van a rezagar en la lógica de decisiones o en la lógica del entendimiento de la confrontación que se está dando, y que no se queden rezagados, y cuáles iban a ir a la par? Entonces, vamos a ver si va a haber más salidas del gabinete. Francisco, ¿tu punto de vista? Pues mira, para nuestro auditorio, siempre antes de entrar al aire, hay propuestas entre nosotros mismos. Milton es el jefe de información de la mesa. Él nos propone temas, pero de repente, en lo que entramos, pues suceden esta clase de informaciones. Y bueno, pues esta es la nota, es el tema. Y coincido con Milton. El papel que había desempeñado hasta el día de hoy el comisionado Randy Ross Álvarez, pues había sido bastante excelente. Es decir, se metió en áreas que nadie se había atrevido a tocar, y él se metió con todo a poner orden en diferentes rubros técnicos, efecta, pero sobre todo, por ejemplo, en hospitales, sanitario, en clínicas estéticas, todo eso. Y aquí, a la hora de estar intercambiando entre nosotros aquí y los miembros de la mesa, yo les mandé 4 puntos sobre este tema. Uno le puse: a lo mejor Randy decidió por sí solo lo de Casa María, pensando que iba a quedar bien. 2, y los efectos mediáticos le molestaron al gobernador Rocha.
y más por el control de daños de la familia Cuen, que son los propietarios de Casa María. O tres, o se dieron cuenta del error y dieron marcha atrás, cortando el hilo por lo más delgado, la teoría de tus fusibles, sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O cuatro, finalmente, como los de la vía Santa María allá en el fuerte, ya hubo arreglo o pausa. No lo sabemos. A ciencia cierta, creo que los motivos reales de esto, de este cese que está ocurriendo, lo sabe el gobernador, desde luego, el secretario general de gobierno, quizá el secretario de salud y, sobre todo, el principal afectado, que es Randy Ross Álvarez. Entonces, no hay secreto que dure mucho. Pronto se sabrá qué fue lo que realmente ocurrió en este tema, pero efectivamente estaba creciendo demasiado en el aspecto mediático el efecto de la clausura, primero aquí de Casa María, y algo que ocurrió también en Mazatlán, aunque ella siguió funcionando. Entonces no sabemos si ella fue una amonestación o algo. Pero, ¿qué nos demuestra esto? No sabemos cuál haya sido la falla, pero no cabe duda que hay niveles al interior del gobierno del estado. En la mañana tocábamos el tema del director de Trabajo y Previsión Social, y un servidor decía que lo más delicado del asunto era o que mentía el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, o mentía el funcionario estatal. La manera, el contenido del comunicado firmado por el secretario general de gobierno a nombre del gobernador Rubén Rocha Moya demuestra que el que mintió fue el director de Trabajo y Previsión Social, pero nada más, fue amonestado como diciéndole, vuelves a hacer otra y te vas. Es decir, hay niveles. A diferencia de este caso. A diferencia de este caso que, insisto, pues nomás viene muy escueto, que le pidieron, le ordenaron que presentara su renuncia a Randy, y pues no sabemos de qué, cuál es el fondo de todo esto, pero tú sabes, Luis Alberto, que a lo mejor antes de irnos a dormir, pues Cabrera, Milton, tú o yo vamos a saber qué pasó. Siempre se sabe, Francisco. Siempre. Esto es como la peste a guayaba. Por más que escondas la guayaba, la hallas, porque el olor te lleva a ella, Matarile y Lirón. Pues así las cosas. Algunos comentarios del auditorio. Saludos a Jesús Chávez, a Alejandro Velázquez, a Raudel Valdés. Dice que es una persecución y abuso de autoridad. Es una vergüenza lo que hizo la autoridad en Casa María, dice Alejandro. Hay que ir a comer al restaurante de los artistas, dice Jesús Chávez. Lupita Sandoval, saludos al equipo. Arcelia Verdugo, saludos. Doctor Aaron Aldana, saludos. Juan Olip Guerra, fusible utilizado, dice, de manera ruin, como lo dice Milton. Francisco Treviño, saludos. Alejandro García manda saludos también desde el Cerro Cabezón. Dice, toquen el tema de la pesca. Hoy pasó una desgracia en Altamar. Marinos asesinaron y salió golpeado un hermano pescador. Dice, echándoles la interceptora encima, allá por el rumbo de las Lajitas, a mis hermanos pescadores, quienes buscaban el sustento para sus familias. No es manera de actuar, dice, marinos asesinos, dice, hay otras formas, dice, no agredir así a la gente buena. Se refiere a los pescadores que están saliendo a alta mar. Abel Insunza, excelente miércoles para la mesa y todo Sinaloa. Emilia Valenzuela, saludos. Dice, qué tristeza lo que se hizo con este negocio. Francisco Treviño, saludos, dice también, y deja pues algunos comentarios también respecto a este tema. Saludos también a Jaylee Guadalupe Salazar. Tenemos todo el día sin agua, fraccionamiento Santa Clara, sin saber por qué no hay notificación de JAPAC. Acaban de enviar un comunicado en la JAPAC hace unos momentos. Según el reporte de la JAPAC, pues se informa que hay una falla en válvulas reguladoras de infraestructura que abastece el sur de Culiacán. Ha generado falta de servicio en algunas colonias y partes altas del suroriente. Ya se está atendiendo esta situación. Se calcula el restablecimiento de manera paulatina en el transcurso de la noche. Así lo informan. Pues vamos a conclusiones, Javier. Mira, nada hubiera sucedido con que hicieran revisiones y nada ha sucedido con otro tipo de negocios, y algunos de ellos como son las estéticas, que donde ha habido graves problemas. Incluso ha habido defunciones de jóvenes de ambos sexos que se han practicado este tipo de envejecimiento de sus cuerpos y que dan resultados fatales, ¿no? Ahí se ha metido la COFEPRIS, y no ha habido ningún problema. Hay incluso pues en algunas áreas que son mucho más conflictivas, como son los hospitales, que el titular de este órgano, bueno, pues intervino. Pero en este restaurante no hubiera pasado nada si no viviéramos en estos momentos, desde hace ya varios meses, pues una confrontación muy abierta del gobierno del estado
el Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado, hoy los jueces metidos, con gente de la universidad, pero ligado a Héctor Melesio Cuen, que ese fue el asunto inicial donde se le acusa a Héctor Melesio Cuen de tener las manos metidas en la Universidad Autónoma de Sinaloa y de ser él el que maneje a los rectores. Incluso el mismo gobernador pues ha dicho públicamente, ¿no?, que Héctor Melesio Cuen es el que quita y pone a rectores. Esto sucedió, bueno, esta suspensión temporal del restaurante Casa María, que por cierto habrá que decir, quienes han estado divulgando una fotografía donde dicen que ya hay arreglo, es una fotografía vieja, es una fotografía antes del desafuero de Jesús Estrada Ferreira, donde están en un desayuno en Casa María el gobernador del estado y Héctor Melesio Cuen Ojeda. Sí, porque mucha gente lo ha estado tomando como una fotografía nueva. Bueno, esto toma un cariz de tipo político y salen los trabajadores que se sienten afectados con una fuente de trabajo, sin duda, ¿no? Yo creo que una fuente de trabajo como diciendo, ¿y nosotros qué vela tenemos en este entierro? ¿Por qué nos están afectando a nosotros? Y las mantas que hacen son bastante fuertes, que también habrá que decirlo. Estas mantas no fueron diseñadas por los trabajadores, también tienen un contexto de tipo político. Sí, totalmente, Francisco, y con mucha eficiencia, ¿verdad? Tú, Javier, y con mucha eficiencia. No, muy bien hechas. Bueno, pues así las cosas. Milton Rojo, tus conclusiones, sí. Ahorita hago más comentarios, o sea, de la audiencia. Golpe y contragolpe, como que han estado bien calibrados y los mensajes los han sabido fijar y situar. Bueno, y ahorita precisar dos cosas. Primero, lo que decía Francisco, o sea, dos funcionarios que son los dos de Mochis, o sea, Randy Ross y este muchacho Ascensión Cepeda Rocha. Entonces, uno es amonestado, pero como bien comentas, la parte del escrito es con la contestación están dando a entender que el joven sí pasó mucho de lo que comentó, o totalmente todo. De lo que informó el alcalde Gerardo Vargas. Entonces, era para que también ahí a otros los han corrido por cositas menores. Mucho menores. Y y a Randy Ross le piden la renuncia. ¿Qué pasó? No sabemos. Si, como bien comentas tú, en esos escenarios, si actuó de motu propio, si le echó ganas, o si simple y sencillamente actuó. Y hubo los efectos no fueron los esperados, o hubo efectos secundarios. Entonces, estamos viendo en esta confrontación golpes y contragolpes, pero obviamente lo que se espera que en la confrontación no se sitúe más que en lo político y no haya estos daños secundarios, como esta gente que los meseros de Kevin, obviamente del salario, pero también de la propina, igualmente cocineros, los garroteros, la gente que trabaja. Al final del día, en una empresa, esta confrontación pudiese haber sido que se los llevaron por este día o estos dos días, pues les tocó, pues. Entonces, ¿qué pasó? Salen, digo, como tú bien comentas, Javier, o sea, era una cuestión, las mantas bien hechas, rápido, o sea, bien armado todo, pero sí lograron transmitir a la sociedad esta parte de tal vez el coraje o de lo que estaban viviendo. Entonces, estamos viendo una situación en donde yo creo que otra vez la confrontación se va a mover a donde estaban y vamos a ver si el funcionario de Mochis pues entiende y no hay una segunda. Y sobre lo que comentabas, Javier, de Estrada Ferreiro, hoy fue la sesión pública, obviamente se quitó la parte de Estrada, pero de los 7 magistrados, nada más había 4, y el magistrado presidente, que era el ponente, no estaba. Pero si usted ve, amigo radioescucha, compañeros, si ven la sesión que está en YouTube, todos los proyectos que el magistrado presidente hizo, todos lo hicieron suyos los magistrados que estaban. Entonces, o sea, votan en equipo, como lo había comentado yo en la columna, y por los perfiles se leían 2 indefinidos. Entonces, vamos a ver en la siguiente sesión, cuando vuelvan a convocar y pongan en la mesa el asunto, vamos a ver cómo se vota. Así es, totalmente, Milton. Francisco, tu conclusión. Pues aquí está,
la sorpresa de la renuncia que le pidieron al comisionado de COEPRIS. Vamos a ver hoy mismo o más tardar mañana a quién mandan en su lugar, y queda el mal y pésimo sabor de boca del caso de Mochis, del director de Trabajo y Previsión Social, porque no únicamente con esa amonestación pública que le mandó a hacer el gobernador de parte de, digo, confirmado por el secretario de Gobierno, pues no solamente están dándole una oportunidad, que todo mundo merece una segunda oportunidad, nada más que aquí ya se juntan dos eventos, el del alcoholímetro y la mentira. Y la mentira. ¿Y cuál es la máxima de Morena? No mentir, no robar, no traicionar. Ahí está. ¿Hubo mentira, Francisco? Bastante, sí, pues la amonestación lo dice todo, lo dice todo. Entonces, la verdad, pues qué sangre fría del muchacho para defenderse y decir que no hubo nada. Pero entonces, si no hubiera habido nada, pues no lo amonestan, tan sencillo como eso. Efectivamente. Pero bueno, lo amonestan y le advierten que si lo vuelve a hacer, ahora sí, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Totalmente. Nalgadita. Uh-huh. Pero esas que no duelen. ¿Mm? Que no llega bueno. La mano a la nalga, nomás te voy a pegar a saber, Buki, nada. Buki. 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 Buenas tardes, informe por favor qué pasó con el caso Estrada Ferreiro. No se tocó hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo, Milton, que lo reprogramaron, ¿verdad? Sí, lo van a reprogramar. Sí. No han subido la información a para qué fecha. O sea, la sala superior, como es sala superior, no han dicho cuándo sería. Ok, igual pregunta Francisco Treviño, que es el tema de las apuestas, dice, con Estrada Ferreiro. Bueno, pues todavía no vamos a saber cuándo, todavía falta. Y sobre el tema de los pescadores, le digo a Alejandro y algunas otras personas que se están reportando por acá también a través del WhatsApp, dice saludos a la mesa, dice Héctor Castro, lamentable la desgracia de los pescadores que fueron atacados por marinos, no es forma de orientar a retirarse a Bahía a los pescadores que están en alta mar, es un abuso de poder. Y lo tenemos la nota en los noticieristas, hay un video inclusive que se ha viralizado, los hombres del mar acusan a marinos de intentar encubrir el abuso de autoridad y homicidio de Natanael, un pescador, joven pescador. Se llevaron su cuerpo sin vida y la embarcación menor, pues que eran las evidencias más claras. Esto según el video. Hoy hubo una protesta también por parte de pescadores de Guasave en solidaridad a esta situación que ocurrió presuntamente en el campo pesquero Las Lajitas, en el municipio de Ahome. En la mañana vamos a abordar este tema. Un minuto, Javier, conclusiones y un comentario final. Pues sí, en este caso de Héctor Melesio Cohen y del restaurante, bueno, pues esperemos que haya cumplido ya con toda la normatividad. Él dice que su hijo ya dio a conocer que pues las observaciones que le hicieron eran menores y que por él ya cumplió totalmente y ya fueron retirados los sellos. Pero esto deja una sensación, una percepción de que hay una cuestión de tipo política tras esta sanción que le hicieron a este restaurante. Y bueno, pues ya vimos que sí tuvo un impacto social bastante fuerte con los trabajadores. Yo creo que no midieron las consecuencias. Así es. Preguntando, pues, algún comentario de Randy Ross, le hemos hecho ya algunas llamadas, no ha habido oportunidad de contrastar esta información hasta este momento. Muchas gracias, Javier. Muy buena noche al auditorio. Un minuto, Milton. Sí, bueno, en esta situación vamos a ver si la confrontación sigue, pero vamos a ver qué funcionarios siguen en la lógica del poder llevándole el paso a las decisiones y cuáles o se van quedando rezagados, como la víbora de la mar, los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán, y cuáles cometen errores por alguna situación o errores que generen efectos secundarios en el humor social. ¿Por qué? Porque ante estas situaciones que pasan hay que medir el humor social, qué está pasando. Entonces, en función de eso, el oficio político es lo que te da la herramienta para saber cómo vas a jugar ante una decisión del poder, obviamente haciendo caso, pero sin afectar a terceros. Y efectivo. Y mi solidaridad con los compañeros pescadores ante estos abusos de poder. Así es. Según lo que se comenta en la nota de nuestro compañero Ricardo Rojas,
pues la fragata de la Secretaría de Marina embistió esta pequeña embarcación, o sea, se le echó encima con todo y la lancha, ¿no?, que es mucho más grande y mucho más pesada y con mucho más fuerza, y embistió la panga, y uno de los pescadores se cayó y le pasó por encima, y otro resultó lesionado, según la información que declara Leonel Sánchez Cota, líder de cooperativistas en el norte del estado. Gracias, Milton. Buenas noches. Buenas noches. Francisco, finalmente. Pues qué lamentable. Siempre, casi cada temporada de pesca de inicio de zafra camaronera, siempre la misma historia. Abusos de los marinos, y cuando no asesinan con sus lanchas rápidas, lo hacen con sus rifles. Es decir, como si no hubiera otra manera precisamente de combatir el changuerismo o que estén fuera del área. Defienden el área como si fuera el acabose, como si se fuera a acabar el mundo, y sobre todo con el sector más social que tenemos en la pesca, que son los pescadores de bahía. Pero bueno, el tema va a dar para más, yo creo, más tardar mañana, Luis Alberto. Efectivamente, Francisco, y seguramente pues este tema de Coepris tendrá más reacciones. Así es, efectivamente. Así es. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches. Bueno, quedamos muy pendientes de este caso. Informarles también, amigos de Culiacán, que pues hay problemas, como lo informábamos, en el agua potable, en el sector sur de nueva cuenta, no en el mismo número de colonias que la vez anterior, pero sí en algunas colonias del sur y poniente, que no tienen agua tras falla de válvulas reguladoras en la infraestructura que abastece la zona. La JAPAC informa que esta noche se estará regularizando el servicio. Esperemos que sí. Que así sea. ¿Qué pedimos? Pues bueno, si tiene usted agua, dosifíquela, cuídela, por favor, y no abuse del consumo. No vaya a ser, ¿verdad?, que tarde un poco más la reparación. Le estaremos informando a través de los noticieristas y Súmate Sinaloa. Y así nos despedimos. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión, y la mesa de análisis a las 8:30. Gracias a Francisco Arizmendi, a Javier Cabrera y a Milton Rojo. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo. Que la pase de lo mejor.